estará pensando qué cara está pondrá. Está peleada, porque... ¿no te enteraste? ¡En serio! Lo que ¡sartenazo! ¡En el palacio! Quilombo, sartenazo en el Palacio de los Países Bajos. No. Se armó porque Máxima estaba contenta y saltaba sí, con las porras. No, mirá, y yo esto la... que me contó, ¿qué? Que es verdad lo que ¿qué? Usted me contó, que llegó con la bandeja a darle al rey este. A Guillermo, al gordo. Gritando, vamos, vamos, con esa villa argentina. Y las pibitas estaban contentas, las pibitas sin así. Se armó un quilombo. La vieja, la señora toda... reina anterior, la Beatriz. La vieja y la vieja. Y le dijo, ¿qué estás haciendo, Máxima? Ella estaba con el desavisé. Claro, vamos, dándole la lechita a tu hijo. Y las nenitas se quedaron estupefactas así, la chiquitita. ¿Qué hago, mamá? ¿A la abuela o a vos? Le decía. La del medio es argentina. Y se fue con la mamá. Y las otras dos... quedan con el gordito. Con materialista. Sí, porque piensan en Holanda y la guita. Y la guita y la petróleo. Mira, tengo como la madre de Jorgito, mira. ¿Cómo? La madre de Jorgito por ser que hace. Están todos locos. Acá es con la escoba. Es con la escoba. Claro. Sí, lo único que me dañó es que ay, el Pocho no se sacó la remera. Oh, ay, se llega a sacar la remera y te separás. ¿Cómo decís eso? Besito, no, todo bien, se lo banca, se lo banca. ¿Se lo banca? No, mentira, no se lo banca, pero se joda. Un abrazo al señor Otamendi, estamos con... Sí, no te jodes, ¿me voy a hacer la paja? Sí. ¿Qué vicio? Si vos también. Higuaín estaba más flaco, que al principio lo cargaban, que estaba pesado, no sé qué. Igual vos lo querés igual. Sí, obvio. Obvio. Pero y aparte hablamos de que...